Se dice que el hogar es donde está el corazón. Pero, ¿y si hubiera oscuros secretos acechando entre esas cuatro paredes? En este video exploraremos los espeluznantes e inquietantes descubrimientos con los que se ha tropezado la gente en sus propias casas. Seguro que estos descubrimientos te erizarán la piel. Tanto si los dejaron los propietarios anteriores como si los escondieron los residentes actuales, los extraños e inquietantes objetos que descubriremos te harán preguntarte qué puede estar acechando en tu propia casa. Estas son 20 locuras encontradas en las casas de la gente. Número 20. Una Biblia antigua. Según los estudios, aproximadamente el 85% de los hogares estadounidenses tienen una Biblia. Y la mayoría de las familias tienen una media de 4,3. Por tanto, encontrar una Biblia en un edificio no es algo fuera de lo común. Pero, ¿y una de casi 300 años de antigüedad? Eso sí que es un poco más singular. En septiembre de 2022, unos investigadores encontraron una Biblia de casi 300 años en el desván de la Roslyn Landmark Society de Roslyn, Nueva York. Según los que la descubrieron, la Biblia pertenecía a uno de los fundadores del pueblo, Hendrik Onderdonk, y no era una común y corriente. Contenía dibujos de viñetas, escritos en holandés y mapas. También había notas manuscritas que detallaban las fechas de boda y nacimiento de miembros de la familia de Hendrik. La directora ejecutiva de la Sociedad de Lugares Históricos de Roslyn, Jennifer Lister, dijo que la Biblia les devolvió la historia de Roslyn y les ayudó a comprender cómo ha evolucionado todo y de dónde viene el pueblo. Aunque la Biblia era antigua y valiosa, el público podría seguir viéndola, ya que estaba expuesta en el centro educativo del Roslyn Grist Mill, recientemente renovado. Ahora es momento del tema curioso. Era un día cualquiera para la familia Smith cuando se mudó a su nueva casa, pero no sabían que en el dormitorio principal les esperaba un descubrimiento sorprendente. Tras unos años viviendo allí, un día se dieron cuenta de que la cama no estaba al ras de la pared. Les picó la curiosidad y decidieron investigar. Lo que encontraron fue realmente asombroso. La cama se abría, elevándose por encima del suelo. Debajo de la cama había una caja fuerte secreta. Tras abrirla, se asombraron al descubrir que la caja fuerte no solo contenía objetos valiosos, sino un búnker para un apocalipsis totalmente equipado. Encontraron una caja fuerte gigante en una antigua casa de pandillas. ¡Mira lo que encontraron dentro! El espacio estaba repleto de comida, agua, suministros médicos e incluso armas. La familia no podía creer su suerte. Habían tropezado con un tesoro oculto que los protegería en caso de emergencia. Aquel lugar pertenecía a una banda criminal y se habían preparado por si alguna vez los capturaban. Desde aquel día, los Smith se sintieron seguros sabiendo que tenían un escondite secreto en su propia casa. ¿Quién sabe qué otros tesoros ocultos pueden estar esperando a ser descubiertos en el mundo que nos rodea? Las posibilidades son infinitas. Como siempre, cuéntanos lo que piensas en la sección de comentarios de abajo, utilizando el hashtag #TemaCurioso. Número 19. Unas cajas metálicas verdes. El usuario de Reddit, Brannick12, y su esposa se dieron cuenta rápidamente de que sus esfuerzos de renovación habían valido la pena cuando descubrieron dos cajas metálicas verdes escondidas en las vigas del techo, que contenían paquetes de papel encerado con dinero en efectivo. Habían comprado una casa de la década de 1940 en el área metropolitana de Cleveland para reformarla y convertirla de nuevo en un cómodo hogar familiar. Tras terminar la primera y la segunda planta, se pusieron a trabajar en el sótano, que era un lienzo en blanco con suelo de hormigón y un enorme potencial. Tras vaciar el techo y dejar al descubierto las vigas de madera y las tuberías metálicas, vieron una caja verde escondida en el techo. Parecía escondida a propósito, lo que despertó su curiosidad. Al abrirla, encontraron tres paquetes envueltos en papel encerado y un ejemplar de un periódico de principios de los años 50. Al poco tiempo, habían descubierto fajos de billetes, algunos de ellos antiguos y raros, que valían más que su valor nominal. Tras consultar a un tasador, aquella caja de dinero valía $23,000. Sin embargo, su suerte no había llegado a su fin. Tras una semana de emoción, volvieron a trabajar en el sótano y descubrieron otra caja verde escondida en el techo. Esta pesaba el doble que la anterior y estaba llena de dinero. Después de contarlo todo, tenían unos $10,000 en efectivo, incluidos billetes raros.
En total, y tras contabilizar algunos de los billetes más extraños que valían 4 veces su valor nominal, habían sacado $45,000 de su sótano. Número 18. Colección de cromos de béisbol. Melissa Broad compró una casa en Boise, Idaho, que necesitaba algunas reformas. No perdió el tiempo y empezó por un dormitorio que necesitaba algo más que los demás. Pero lo que no sabía era que sus reformas la llevarían a descubrir más de 1,600 cromos de béisbol. El dormitorio tenía una singular y fea pared, formada por un horrible papel pintado de imitación de azulejos. Cuando empezó a despegar los azulejos, descubrió algo insólito debajo. Una enorme colección de cromos de béisbol que habían pegado en las paredes desde el suelo hasta el techo, cubriendo toda la pared como si fuera un elemento más. Tras investigar un poco, Melissa descubrió que el dormitorio pertenecía a Chris Nelson, que se había criado en la casa 30 años antes y había coleccionado los cromos durante la década de 1980. Estas tarjetas pueden valer mucho dinero, así que Melissa podría estar ante una mina de oro. Sin embargo, según la tasadora de recuerdos, Leila Dunbar, no era el caso de los que había encontrado. No solo estaban pegados a una pared, lo que afectaba gravemente su valor, sino que además eran cromos producidos en serie en la década de 1980 y no valían más que la tarjeta en la que estaban impresas. Melissa dijo que no estaba segura de tener valor para arrancarlas y se planteó volver a taparlas para que los propietarios las descubrieran dentro de 30 años. Número 17. Ladrones. La mayoría de las personas que han sido víctimas de un robo en su domicilio llegan a casa y encuentran su propiedad saqueada, y no siempre encuentran al responsable. Pero un propietario, Damon Girard, de Massachusetts, pudo asegurarse de que los ladrones fueran capturados in flagranti gracias a su sistema de seguridad con cámaras domésticas. Cuando uno de los ladrones rompió una ventana para acceder a la vivienda y permitió que el segundo ladrón entrara por la puerta principal, las cámaras se encendieron automáticamente y empezaron a grabar. Esto permitió al propietario ver en su oficina a los dos hombres entrando en su casa e intentando encontrar objetos de valor para robar. Mientras tanto, su perro de 7 años observaba despreocupadamente cómo se desarrollaba todo. Y uno de los ladrones incluso encontró una golosina para el perro para que se mantuviera tranquilo. El propietario no perdió tiempo en llamar al 911 y conducir hasta su casa, y la policía llegó a la propiedad para capturar a uno de los ladrones con las manos en la masa. El otro escapó, pero fue detenido no lejos de la propiedad. Según el sargento de policía de Fairhaven, Kevin Copsa, la cámara fue un factor importante para capturar a los sospechosos, y él mismo estaba considerando la posibilidad de obtener una. Número 16. Bolas de bolos. David Olsen de Michigan decidió renovar su porche, lo que implicaba demoler una losa de hormigón de la entrada de su casa. Normalmente sería un proceso bastante sencillo, pero no para él. En lugar de lidiar con tierra, bloques de hormigón y adoquines, tuvo que enfrentarse a más de 150 bolas de bolos. Antes de empezar a demoler el patio, apartó un bloque de hormigón para ver qué había dentro, y fue entonces cuando vio arena y una inusual esfera negra y azul. Cuando empezó a retirar la arena, se dio cuenta de que era una bola de bolos. Que estuviera debajo de casa ya es extraño, pero no tardó en descubrir 15. No tenía ni idea de qué hacían allí ni de cómo habían llegado, pero enseguida se puso en contacto con su fabricante, Brunswick Bowling Products, para asegurarse de que los materiales utilizados para fabricar las bolas no se volvieran tóxicos al envejecer. David obtuvo el visto bueno del fabricante y encontró números de serie y grabados que lo ayudaron a averiguar que algunas de las bolas databan de la década de 1950, que fue cuando se construyó su casa. Sin embargo, no sabe cuándo se habrían colocado debajo de la propiedad. Un poco trabajo de excavación, David dijo que había encontrado 158 bolas en total y creía que era solo el principio. Encontró aún más cuando retiró los bloques de adoquines desnivelados de su patio. Cree que podría haber el doble de bolas de bolos de las que ha descubierto. Número 15. Pintura al óleo de Willem de Kooning. Un óleo de Willem de Kooning llamado Mujer Ocre estuvo colgado con orgullo en las paredes de una universidad durante más de 2 décadas. Era admirado por muchos y sin duda una de las posesiones más preciadas del Museo de Arte de la Universidad de Arizona. Eso fue hasta que lo robaron en 1985. Nunca capturaron a los autores y nunca recuperaron el arte. Eso fue hasta 2017, cuando se encontró el cuadro, valorado en unos increíbles $165 millones.
escondido tras la puerta de un dormitorio. En 1985, un hombre y una mujer consiguieron entrar en el museo antes del horario habitual de apertura. Mientras la mujer distraía al guardia de seguridad, el hombre subió las escaleras y cortó el cuadro de su marco. Los expertos creen que luego lo enrolló y lo metió bajo el abrigo antes de marcharse. En aquel momento, el museo no tenía cámaras de vigilancia, por lo que había pocas posibilidades de que se capturara a los ladrones. Podrías pensar que ese es el final de la historia, pero no es así. Cuando Rita y Jerome Alter murieron, su sobrino, Ron Roseman, ejecutó su herencia en Cliff, Nuevo México, que incluía la venta de sus obras de arte por $2,000 a un anticuario. El cuadro de William de Kooning formaba parte de esa colección y se expuso en Manzanita Ridge Antiques en Silver City, Nuevo México. No pasó mucho tiempo hasta que los clientes empezaron a reconocer el cuadro y el propietario de la tienda lo puso bajo llave. El copropietario, David Van Ocker, investigó el arte, encontró un artículo sobre su robo y la universidad acudió a comprarlo. Después de 32 años, el cuadro fue devuelto por fin a su legítimo propietario. Número 14. Un coche. No todos los días encuentras un coche en tu casa, pero esa fue la desafortunada realidad de una familia de Roland Heights, California. En 2020, una cámara del timbre de la puerta fue alertada de una perturbación en la casa, pero no es que los propietarios no se hubieran dado cuenta de la perturbación por sí mismos, ya que estaban en casa en ese momento. En mitad de la noche, un Toyota que circulaba muy rápido se salió de la carretera y entró a total velocidad en la vivienda, quedando atascado a media altura en la esquina de la propiedad. Cuando llegó la policía, encontró el coche bastante atascado, pero los ocupantes habían desaparecido. El conductor y el pasajero habían huido del lugar, pero los agentes de policía suelen seguir las pruebas y tenían bastante con lo que trabajar. Un coche entero, de hecho. A menos que el vehículo fuera robado, probablemente no habrían tardado mucho en esposar a los autores. Número 13. Babuinos. El alto índice de delincuencia de Sudáfrica bastaría para que cerraras las ventanas y las puertas antes de salir de casa. Pero hay otra razón por la que es tan importante hacerlo. Los babuinos podrían entrar en tu casa y saquearla, buscando comida. Accidentalmente o no, un propietario de Betty's Bay, en el Cabo Occidental sudafricano, lo aprendió por las malas cuando unos babuinos entraron por una ventana del piso de arriba y se pusieron a saquear la casa en busca de comida. Un vecino, Howard James Fivey, había estado observando con sus amigos cómo los babuinos trepaban por las ventanas y vio por una ventana del piso de abajo cómo abrían armarios y creaban el caos en la casa buscando comida. Howard tomó una escalera para entrar en la casa y dar órdenes a los babuinos, y la mayoría le hicieron caso. Sin embargo, un babuino testarudo le ladró antes de salir de la casa y escapar por un muro del jardín. La experiencia de este propietario no es infrecuente, pues los robos de babuinos son cada vez más frecuentes a medida que los primates pierden su hábitat natural por la expansión urbana y la erosión. También se les captura entrando en coches a la casa de comida, y algunas ciudades contratan ahora vigilantes de babuinos para ahuyentarlos de las zonas urbanas. Número 12. Criaturas espeluznantes. La mayoría de la gente no se aventura muy a menudo a entrar en sus áticos o sótanos porque no son precisamente los lugares más agradables. Pero ahora tendrás otra razón para no explorarlos. Podrías encontrarte con criaturas absurdas como estas. Un trabajador de un astillero estaba explorando el sótano de un aseo de empleados en la ciudad portuaria india de Visakhapatnam, cuando vio dos extrañas criaturas de aspecto espeluznante que le dieron un susto de muerte. Eran pequeñas, blancas, emplumadas y se mantenían erguidas sin aparentemente temer al hombre ni a su cámara. Por supuesto, hizo videos y fotos para asegurarse de que la gente le creyera cuando les contara lo que había visto. Parecían casi extraterrestres y la gente estaba convencida de que lo eran. Sin embargo, resultaron ser lechuzas comunes, pero muy desnutridas. La ley india protege a las lechuzas comunes, por lo que fueron retiradas sin peligro y llevadas a un centro donde pudieron recuperar su salud, rehabilitarlas y liberarlas en la naturaleza. Número 11. Una mazmorra secreta. El irlandés Daniel Carley buscaba un apartamento asequible en Inglaterra y encontró lo que le pareció perfecto. Se trataba de un estudio pequeño, bien renovado y acogedor dentro de un antiguo monasterio inglés del siglo XIX, que ahora albergaba 30 apartamentos.
era inusualmente asequible y esto debería haber hecho saltar las alarmas en su cabeza. Pero cuando vio el apartamento, realmente parecía normal. Tenía techos altos que permitían un dormitorio en un altillo, una pintoresca cocina debajo del altillo, un pequeño cuarto de baño y una trampilla que conducía a una mazmorra. Perdón, ¿qué? Pues eso. Mira al suelo y verás un asa dorada en una parte de los tablones de madera, que revela lo que al principio podrías pensar que es un práctico rincón de almacenamiento en el suelo. Pero es mucho más que eso. Bajo el piso hay un conjunto de escaleras de ladrillo que conducen a lo que parece una mazmorra secreta, con una amplia disposición de pasillos y escotillas. Todas las habitaciones pequeñas estaban situadas debajo de las casas de otros inquilinos y te hace preguntarte si conocían la mazmorra secreta. También había una habitación con techo abovedado que conducía a más habitaciones secretas aún. Evidentemente, alguien había sabido de la existencia del lugar antes que él, ya que había grafitis modernos por todas partes y una abertura en el suelo mostraba suciedad recién removida. Yo saldría corriendo de allí lo antes posible. Número 10. Un oso. Un oso de West Hartford, Connecticut, se ha instalado como en casa en la propiedad de Bill Priest, y este no está impresionado. El oso lo había visitado no una ni dos, sino tres veces, lo que ha obligado a los funcionarios del estado a instalar una trampa humanitaria para reubicarlo y, con suerte, impedir que vuelva a visitar su propiedad. En una ocasión, Bill estaba trabajando fuera de su casa cuando entró y se encontró al oso en la cocina. Se marchó a regañadientes y no se llevó ni rompió nada, pero rompió la mosquitera para entrar por la puerta principal. En otra ocasión, entró en el garaje y forzó el frigorífico para saciar su hambre. Bill dijo que no le importaba que el oso correteara por su jardín, pero se pasó de la raya cuando entró en su casa. Finalmente, Bill se puso en contacto con el Departamento de Energía y Protección Medioambiental y luego una cuadrilla para capturarlo. Al parecer, los avistamientos de osos en la zona se han vuelto bastante frecuentes. La zona ya es conocida por la presencia de gatos monteses, ciervos y otros animales salvajes. Y los osos no son más que otro animal que añadir a la lista. Número 9. Fósiles de dinosaurio. Continuamente se encuentran fósiles de dinosaurios y nadie pestañea. Pero no todos los días alguien los encuentra en el patio de su casa. Un hombre estaba haciendo obras en su jardín de Pombal, Portugal, cuando, sin saberlo, desenterró los restos de un dinosaurio saurópodo que habría medido 39 pies de alto, 92 pies de largo y vivió hace más de 100 millones de años. Cuando el hombre estaba en las primeras fases de la construcción, encontró fragmentos óseos fosilizados y supo que tenía que involucrar a los expertos. No tardaron en darse cuenta de que habían encontrado quizá el mayor fósil de dinosaurio de Europa. Tardaron varios años, pero cuando llegó a mediados de 2022, los investigadores habían excavado las vértebras y las costillas de 3 metros de largo. Todo el esqueleto parecía estar completo, lo que es raro en dinosaurios de gran tamaño. A medida que continuara el proyecto de excavación, se limpiarían de sedimentos, se investigaría y se expondrían en un museo. Si yo fuera ese propietario, estaría emocionado por tener un dinosaurio en mi patio trasero, pero también bastante disgustado por no poder terminar el proyecto de renovación de mi casa en varios años. Número 8. Anillos de boda y compromiso. Ishu y Laura Rao de Goleta, en el condado de Santa Bárbara, solo tuvieron unos minutos para salir de su casa con sus dos hijos, tres perros y su gato, antes de que un incendio forestal la arrasara y la redujera a cenizas. Antes de que el fuego les alcanzara, Laura se estaba preparando para irse a la cama, un ritual en el que se quitó los anillos de boda y compromiso. No tuvo tiempo de tomarlos antes de que se vieran obligados a evacuar. Sin embargo, cuando la pareja regresó al terreno calcinado donde una vez estuvo su casa, pudieron averiguar la distribución de la vivienda basándose en dónde estaban las tuberías de la cocina y encontrar los anillos. Ishu y Laura solo se habían casado 8 meses antes, pero Ishu se arrodilló junto al lugar donde antes estaba su casa y volvió a proponerle matrimonio. Dijo que Laura es la mujer más hermosa que ha conocido y que es lo que mantiene unida a su familia. También dijo que la adora y que si puede poner una sonrisa en su cara, lo hará. A Laura se le saltaron las lágrimas al decir que sí, y los bomberos del condado de Santa Bárbara presenciaron el especial momento. Hicieron una foto y la compartieron en Twitter. Número 7. Leones.
El empresario y contratista de Limpopo, David De Beer, se llevó una gran sorpresa cuando visitó la casa recién construida de su padre en la finca Littlewood Big Game State, en Sudáfrica. Tras visitar la casa vacía, que estaba en venta, para comprobar cómo estaba, vio una cola a través de la ventana de la puerta principal. Esa cola pertenecía a un león, y al abrir lentamente la puerta, vio unos cuantos felinos durmiendo al sol en el patio. Eso bastaría para aterrorizar al propietario promedio de una casa, pero no a David. La propiedad está en la finca Hotspur, rodeada por una reserva de caza mayor. Ver animales salvajes por la propiedad no es raro, ya que no hay vallas entre los animales y la casa. La casa se construyó sobre gradas, pero los animales pueden deambular libremente entre todas las viviendas. Como cabría esperar, vivir junto a una reserva de caza exige tener mucho cuidado. David dijo que los animales no vienen a por ti a menos que los acorrales, pero tienes que ser precavido y tener siempre un vehículo cerca. También dijo que no se puede ir andando por la reserva, y desde luego no es un lugar que se pueda utilizar para hacer footing o montar en bicicleta. Número 6. $43 millones. Encontrar unos cuantos dólares siempre es muy emocionante, pero ¿cuánto te sorprendería encontrar $43 millones en una casa? Inmediatamente pensarías en todas las formas en que podrías gastarlo. En 2017, la Unidad Anticorrupción Nigeriana recibió un llamado después de que se viera a una mujer con ropa sucia entrar y salir con bolsas de un apartamento de lujo en Lagos. Cuando la agencia allanó el apartamento vacío, encontró $43 millones estadounidenses. 23,2 millones de nairas, moneda nigeriana con un valor aproximado de $75,000 y $35,000 en moneda británica. Todo el dinero estaba perfectamente ordenado en armarios ocultos tras paneles de madera dentro del armario de un dormitorio. Según los funcionarios, se cree que el dinero procede de actividades ilícitas, pero no habían realizado ninguna detención cuando se publicó la noticia. El hallazgo de dinero durante las redadas tampoco es tan infrecuente en Nigeria, ya que el país lleva mucho tiempo luchando contra los fondos saqueados y la corrupción. El hallazgo de $43 millones se produjo pocos días después de que se encontraran unos $817,000, o 250 millones de nairas, en un mercado de Lagos, y 448 millones de nairas, o $1.5 millones en efectivo, en una plaza comercial. Se cree que la buena suerte de las agencias se debe a la nueva política de denuncia de irregularidades, que permite a las personas proporcionar información de forma anónima a través de un portal seguro, con derecho a recibir hasta el 5% del dinero recuperado. Desde que se puso en marcha la política, se han encontrado más de $180 millones. Número 5. Varano de sabana. Hay muchos animales extraños y maravillosos que vagan salvajes por Florida, pero los lagartos de sabana no suelen ser uno de ellos. No son autóctonos de la zona, sino que proceden de África. Sin embargo, es legal tenerlos como mascota y no necesitas ninguna licencia especial. Teniendo esto en cuenta, es de esperar que cualquier propietario se quede petrificado si oye un ruido en su puerta y ve un lagarto gigante intentando trepar por su mosquitera. El enorme lagarto tenía aspecto de Godzilla y trepaba por la puerta de la casa de Frank Crowder de Apopka. Los expertos creen que lo más probable es que fuera la mascota de alguien que se había soltado y que era improbable que procediera de una población salvaje desconocida. Sin embargo, el avistamiento de Frank se produce solo 2 semanas después de que otra persona, a 80 millas de Apopka, perdiera un varano de sabana antes de encontrarlo finalmente. El hallazgo de Frank llevó a Wild Rescue Florida a publicar un comunicado en su página de Facebook, recordando a los propietarios de mascotas exóticas que le siguieran la pista y no la soltaran en la naturaleza. Dijeron que les costaría encontrar comida y que si sobrevivían, podrían colonizar y amenazar el ecosistema y la biodiversidad. También dijeron que liberarlos era ilegal. Número 4. El vecino. En un mundo ideal, todo el mundo tendría casas independientes, lejos de sus vecinos, pero las ciudades densamente pobladas no tienen espacio. Al menos esperarías que, si tuvieras que tener tu casa conectada a otra, tus vecinos respetaran tu intimidad. Robert Havrila no lo hizo. Jerome Kennedy, su esposa Ashley y su hija oyeron ruidos en el techo en 2017 y vieron luces que brillaban a través de un tubo sobre sus cabezas en el dormitorio.
Creyendo que alguien podría estar en su ático, instalaron cámaras para ver qué ocurría. En aquel momento, su vecino Robert estaba reformando la casa de al lado y lo describieron como un recluso solitario. Tras instalar la cámara, vieron a Robert merodeando por el techo con un taladro eléctrico. Más o menos al mismo tiempo, descubrieron una pared desmontable que el vecino había utilizado para acceder a su ático y agujeros en una pared común que Robert podría haber utilizado para asomarse a su propiedad. Jerome los tapó con papel de seda. Tras ver a Robert en la cámara, llamaron a la policía y Robert fue detenido y acusado de acoso y allanamiento de morada. Se declaró inocente de los cargos y dijo que estaba en el ático por motivos de mantenimiento relacionados con las reformas que había estado realizando. Número 3. Más de 800 pájaros. Incluso tener un pájaro volando dentro de tu casa puede ser bastante aterrador y caótico. Pero imagínate si tuvieras más de 800 de ellos merodeando casualmente dentro de tu casa. Si tuvieras ornitofobia, el miedo a los pájaros, querrías quemar tu casa hasta los cimientos. Una familia de Torrance, California, se llevó el susto de su vida cuando, al llegar a casa después de haber salido a cenar, descubrieron en el interior de su propiedad varios centenares de aves migratorias que habían entrado por la chimenea. La propietaria Carrie y su esposo dijeron que, a menos que lo vieras con tus propios ojos, nunca te lo creerías. Perdieron la cuenta después de 800. Los pájaros eran vencejos de Vaux y se sabía que se posaban en grandes grupos en las chimeneas y que emigraban hacia el sur, a través de California, en su camino hacia México. Aunque dejaban las puertas abiertas para animar a los pájaros a irse, la mayoría no lo hacía. Volaban por todas las habitaciones de la casa y, tras pasar varias horas dentro, empezaron a dormirse colgados del techo. Ninguna habitación de la casa estaba libre de los pájaros y acabaron pasando la noche en el hotel mientras llegaba Patrick Belleville, pariente de Carrie, para ayudar a eliminar las aves. La invasión de aves duró al menos 3 días y dejaron muchos regalos a los propietarios de la casa en forma de excrementos de pájaro. Número 2. Objetos nazis. En Argentina no es ilegal poseer objetos nazis, siempre que no se utilicen para incitar al odio. Sin embargo, puede ser ilegal poseerlos si han sido introducidos de contrabando en el país. En 2017, la policía de Buenos Aires, Argentina, descubrió lo que cree que es la mayor colección de artefactos nazis de toda la historia del país, incluidos un espeluznante aparato médico, lupas con esvásticas y un busto del propio Adolf Hitler. Se encontraron al menos 75 objetos en una habitación secreta de la casa de un coleccionista en Becar, y las autoridades creen que podrían haber pertenecido a altos cargos de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La investigación sobre el coleccionista comenzó cuando las autoridades encontraron obras de arte en una galería del norte de Buenos Aires, que eran de origen ilícito. Los agentes de la Interpol iniciaron una investigación y recibieron una orden judicial para allanar el domicilio de esta persona. Les llamó la atención una importante estantería de la casa y se dieron cuenta de que cubría un pasadizo oculto a una habitación llena de recuerdos nazis. Las autoridades no dijeron quién era el hombre en ese momento y siguió en libertad. Sin embargo, estaba siendo investigado por un juez federal. Número 1. Un quincallú. En el 2016, una mujer de 99 años de Miami-Dade dormía profundamente cuando se despertó con un animal profundamente dormido sobre su pecho. Al principio, la mujer piensa que es un gato cualquiera, pero pronto se da cuenta de que no es un gato en absoluto. En su lugar, es un quincallú. Cuando ambos se miraron, se asustaron y el quincallú escapó de la habitación y se fue al desván de la mujer. Estos animales parecen monos, pero pertenecen a la familia de los mapaches. También se ven poco porque son nocturnos y viven en las copas de los árboles. También son raros en general, lo que hizo creer a los expertos en fauna salvaje que este quincallú era la mascota de alguien. Resultó ser así y se localizó a un propietario del sur de Florida que pudo reunirse con su insólito compañero. Las casas no siempre son lo que parecen. Si no esconden algo que no dejaron los dueños anteriores, tienen pasadizos secretos o acogen a extraños huéspedes como osos y búhos. ¿Qué es lo más extraño que has tenido en tu casa? Además, echa un vistazo a otras cosas geniales que aparecen ahora en la pantalla. ¡Hasta la próxima!